Se buscan intercesores. Julio 16 a las 9 de la mañana. Soy Silvana Armentano y quiero invitarte al gran estreno de la segunda parte de mi libro Guerra, Oración e Intercesión Profética. Buscamos intercesores que se pongan en la brecha. Inscríbete con tu donación de $20 y llévate mi libro gratis. 786-558-3777 o en silvanaarmentano.com. Te espero. Se buscan intercesores. Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Hermano mío, no te rindas, cree en Él, porque Dios tiene la última palabra. Gracias, Dios, tú eres nuestro escudo alrededor. Tu favor y tu gracia son nuestra fortaleza. En este momento activo las misericordias de hoy, que son nuevas, para estrenarlas cada mañana y adquirir tu favor, tu gracia, para llegar al final de la carrera con la cabeza en alto y la frente en alto, que tú, Señor, hiciste misericordia sobre nosotros. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Recuerda, de recibirla, quédate en sintonía. Dios tiene la última palabra. Conferencia para solteros y parejas. Libre para amar. Julio 30, 7 p.m. en la ciudad de Weston. Más información puedes buscar en mi página silvanaarmentano.com Club de Solteros o textea tu email al 786-558-3777. Inscríbete con tu donación de $20 para reservar tu espacio. Libre para amar. Date la oportunidad. Vestimenta Sport azul y blanco. Hola, soy Silvana Armentano y estoy súper contenta de compartir contigo un programa más de La Última Palabra. Recuerda que puedes inscribirte desde cualquier parte del mundo en nuestro club de solteros y también en nuestro instituto bíblico. Bueno, toda la información está en mi página www.silvanaarmentano.com. Y hoy, a todos nuestros oyentes y seguidores que siempre nos escuchan, nos apoyan y están orando por nosotros y también ofrendando para que este ministerio siga adelante, les vamos a regalar los versículos de sanidad. Todo un CD completo con todas las promesas de sanidad y una canción de sanidad para que te sanes. Esto es un tratamiento de sanidad divina donde tú vas a escuchar 3 veces por día los versículos de sanidad y te vas a sanar, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Salmo 3:3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Salmo 5:12: Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás con tu favor. Y el favor de Dios es esa gracia no merecida, es que Dios nos da algo, aunque no nos lo merecemos. Pero en su gran amor y misericordia, el Señor quiere bendecirnos. Muchas veces pasamos situaciones donde estamos súper estresados, sobrecargados. Ya no es una preocupación, sino que es una opresión la situación, porque vienen de arriba, vienen de abajo, vienen del norte, vienen del sur, vienen de todos lados los problemas y lo que hacen es que te aprietan y te sacan el jugo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que aunque vengan de adelante, de atrás, de arriba, de abajo, del norte, del sur, del este, del oeste, Dios levanta bandera a favor de su pueblo. Y ahí es que está nuestra esperanza, por nuestros ojos en el Señor, que Él es un escudo alrededor nuestro y nos rodea con su favor y su gracia, su misericordia y su poder. Para sacarle el jugo a una fruta hay que exprimirla. Y muchas veces estas situaciones nos vienen a exprimir, pero en realidad, en vez de el diablo esperar que nos vaya mal, Dios nos hace que nos vaya bien, porque buscamos la fuente perfecta para salir adelante. No sé cuáles sean las situaciones que te puedan estar oprimiendo, que te quitan el sueño, que te ponen desesperado,
pero quiere decirte que Dios puede hacer un camino donde no hay. Y Él es tu roca y tu castillo, tu libertador. Él es tu fortaleza y por eso vas a confiar en Dios. Y en medio de la situación, tú vas a ver que la fuerza viene de lo alto, la fuerza viene del cielo. Dios nunca te deja ni avergonzado ni abandonado. Él siempre está contigo y la actitud correcta es, antes de empezar el día, dedicarle un tiempo a Dios para que entonces el día te rinda. Cuando tú empiezas el día oprimido, imagínate a las 3 horas cómo estás. En cambio, si empiezas el día relajado, confiando en el Dios maravilloso que tenemos, que tú tienes y que yo tengo, el día corre 1000 veces mejor y rápido. Y podemos tener la espada en la mano y cortarle la cabeza. ¿A qué hay que cortarle la cabeza? Y como dije al principio, lo que quiero decirte es que Él es tu escudo y te bendecirá siempre. Lo que pueda estar afectando tu vida, Dios lo va a tornar para bien si vienes a pedirle al Señor. No, es que Dios ya sabe todo lo que pasa, sí, pero tú vienes en oración. Por eso que hay que empezar el día en oración. Es muy importante caminar sobre la palabra que dormir sobre la palabra. Mucha gente hace oración cuando se va a dormir. Sí, pero te vas a dormir y te relajas. Yo sé que es bueno orar de noche, pero ¿cuánto mejor es orar de mañana? De madrugada te buscaré. A la mañana es importante porque tenemos todo el día para resolver los problemas. ¿Y qué más con la espada que Dios te da? Un versículo bíblico, una nueva fuerza, atrevido y audaz para vencer los problemas y seguir adelante. La diferencia entre las personas que tienen a Cristo y que no tienen a Cristo es que los problemas los destruyen. A nosotros los problemas nos construyen. Los problemas son oportunidades para ver la misericordia de Dios y una vez más levantar nuestra confianza en Dios. Nuestro escudo se forma con la protección de Dios. O sea que el escudo es para proteger a las personas. Pero yo, ¿cuál es mi escudo? El escudo de la fe. Está bien clarito cuando el apóstol Pablo mencionó las armas de nuestra milicia, que no son terrenales, sino espirituales. ¿Y cuál es nuestra arma más poderosa? Que ese escudo que nos rodea con el favor y la gracia de Dios esté lleno de fe. O sea, que hoy te vas a levantar en fe. Yo quiero que me envíes ya en este momento al 786-558-3777. Me textees tu imposible. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que no has podido vencer? ¿Qué Goliat está afectando tu vida? Y vamos a pedirle a Dios que te dé la piedra perfecta para derribarlo en el nombre de Jesús. Y a través de ese milagro y otros más que Dios te va a hacer y me va a hacer, vas a ver cuán grande es su misericordia. Por eso David decía, Señor, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a apelar a la misericordia de Dios, al favor y la gracia del Señor, a esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario para salvarnos, para sanarnos y para inyectarnos nueva fuerza y esperanza divina. Te voy a bombardear ahora con la palabra. Salmo 7:10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos del corazón. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Hoy esperamos en fe y por eso vamos a gozarnos. Ahora vamos al tiempo de ministración. Así que quiero que me textees tu imposible, tu Goliat en este momento. ¿Cómo se llama tu Goliat? ¿Cuál es la situación que te está afectando? Y tú dices, mira Silvana, yo necesito ponerme de acuerdo contigo. Vamos a ponernos de acuerdo y le vamos a hablar a esa situación incircuncisa y filistea, que aquí hay un escuadrón viviente del Dios Altísimo que los vamos a derribar en el nombre de Jesús. Así que te voy a poner una canción alegre para que saques esa tristeza, porque estás oprimido, estás entristecido, estás turbado, pero ahora la luz de Cristo va a alumbrar tu mente porque tienes la mente de Cristo y Dios te va a dar las ideas para salir adelante. Y tú mismo vas a forjar ese camino que no existe y Dios te va a dar la paz que necesitas. Ahora, 786-558-3777, envíame el nombre de tu Goliat y lo vamos a vencer en Cristo Jesús. La gloria Shekina de Jehová. A ver. La gloria Shekina de Jehová está
en este lugar. La gloria Shekinah de Jehová está en este lugar. Es como una nube gigante, lo cubre todo, lo cubre todo. Es como una nube gigante, lo cubre todo, la gloria de Dios. La gloria Shekinah de Jehová Shekinah de Jehová está cubriéndome. Es como el sonido de las aguas, lo llena todo, lo llena todo. Es como el sonido de las aguas, lo llena todo, la gloria de Dios. Ven, 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 gloria de Dios. Ven, 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 río de Dios. Ven, 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 gloria Shekinah de Dios. Y ven, 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 gloria de Dios. Ven, 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 río de Dios. Ven, 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 gloria Shekinah de Dios. ¡Hey! ¡Alábale! Gracias, Padre, por todas las personas que se han comunicado y están enviando esa situación Goliat que va a ser vencida ahora con la piedra del Espíritu. En este momento hablamos a esa situación incircuncisa y filistea fuera de pacto y de revelación que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente del Altísimo. Porque tú vendrás con amenaza, con jabalina, pero nosotros venimos en el nombre de Jesucristo y toda piedra es lanzada ahora para victoria nuestra. Y en un sí y en un amén, esa situación se derriba así como cayó el gigante. Y para siempre quedó libre el pueblo de Dios para levantar alabanza y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque gloria está vestido y tu escudo es fuerte, cerrados entre sí estrechamente. Y así tú te cierras, Señor, para cuidar y proteger a tu pueblo de toda aflicción, de toda opresión, de toda mentira, de todo juicio. Ninguna más forjada contra ti o contra mí prosperará. Y se condenará toda lengua, toda cosa escrita que se levantó en juicio contra los hijos de Dios. Y la verdad va a salir a la luz. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas ocultas. Oh Señor, muestra lo que está oculto, que está deteniendo la bendición de tu pueblo. Y limpia, Señor, limpia con tu Espíritu Santo a la luz de la palabra. Padre, nos arrepentimos de toda cosa que hayamos hecho, sabiendo que no era tu plan perfecto. Y declaramos, Señor, que tú nos perdonas y nos das una oportunidad para seguir adelante en el nombre de Jesús. Exáltale y gózate con la gloria Shekinah. Alábale, exáltale y gózate con la gloria Shekinah. Se buscan intercesores. Julio 16 a las 9 de la mañana. Soy Silvana Armentano y quiero invitarte al gran estreno de la segunda parte de mi libro Guerra, Oración e Intercesión Profética. Buscamos intercesores que se pongan en la brecha. Inscríbete con tu donación de $20 y llévate mi libro gratis. 786-558-3777 o en silvanaarmentano.com. Te espero. Se buscan intercesores. Te recuerdo que siempre hay una esperanza y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para comunicarte con Silvana Armentano puedes llamar al teléfono o enviar un texto al 786-558-3777 o visitar la página web www.silvanaarmentano.com. Gracias por tu sintonía de Última Palabra. Porque Dios tiene la voz.